escuchando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Nos da muchísimo gusto recibirles nuevamente aquí en Papás Participando después de un periodo vacacional, el periodo vacacional de la Semana Mayor, la Semana Santa, donde todos podemos disfrutar, bueno, los que pueden, los que podemos disfrutar algunos días, quienes no, pues casi a trabajar nada más descansan unos cuantos días, pero en general en nuestras escuelas secundarias técnicas, la Secretaría de Educación Pública nos otorga dos semanas, y bueno, dos semanas donde todo el mundo pudimos descansar y hacer toda una serie de actividades, y ya estamos retomando nuevamente nuestras actividades normales, y precisamente nuestras actividades normales, regresando con ustedes, es este programa que la Unión Nacional de Padres de Familia, junto con la Dirección de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media, hacemos para ustedes, que es Papás Participando. Hoy hablaremos de un tema que a propósito de las vacaciones, quizás debíamos haberlo hablado antes, pero siempre es importante tratarlo, que es el tema de las adicciones, y hoy particularmente nos referiremos al tema específicamente del alcohol. Esta sustancia, que es una sustancia prácticamente permitida, legal, que ya nos hablará hoy nuestra invitada, que es precisamente la psicóloga Alba Rodríguez Tapia, subjefa de promoción institucional de los Centros de Integración Juvenil. Esta institución que lleva más de 40 años tratando prevenciones y adicciones a la población en general, ¿no es así, Alba? Entiendo que no solamente es con jóvenes, aunque el tema es juvenil, ustedes abordan prácticamente a toda la sociedad ya en estos años, ¿no? Justamente, Centros de Integración Juvenil es una institución dedicada tanto a la prevención como al tratamiento de adicciones desde hace más de 40 años. Tenemos presencia en todo el país y nuestro principal interés es mantener a las personas en general, desde preescolares hasta adultos mayores, lejos de las adicciones, ya sea a través de sensibilizaciones de prevención o el tratamiento ya directamente cuando ya hay un consumo directo de alguna droga, ya sea legal o ilegal. Qué bueno saberlo, porque de repente en el hogar se presentan estas situaciones, en nuestras escuelas, maestros, luego no sabemos qué hacer. A veces nosotros como compañeros de nuestros amigos en alguno de los grados que estamos en la secundaria, me refiero a los chicos, por supuesto, hablando de ustedes, nos preocupamos de alguien que se encuentra en alguna adicción y lo que buscamos es cómo poder ayudarle. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? Recién hace unas semanas aquí en la Ciudad de México vimos un caso duro, terrible, a la hora de recordar este accidente que sucedió en las principales avenidas de nuestra ciudad, en Paseo de la Reforma, donde quien iba al frente del vehículo, el piloto, sale ileso, sale vivo. Bueno por él, pero lamentablemente los cuatro acompañantes que venían junto con él, que habían salido de un llamado antro ahora, eran de estos centros nocturnos, que habían, parece ser, consumido diferentes tipos de sustancias junto con él también, bueno, pues fallece, ¿no? Un tema que ha puesto muchísimo en el tema de la discusión y la preocupación a los padres de familia, a los maestros y a la sociedad en general sobre estas circunstancias acerca del tema del consumo de drogas. Nos dices que el alcohol es también una droga y vamos a empezar platicando por ahí, Alba. Primero, aunque todo mundo lo encontramos en las tiendas, en los supermercados, de repente dicen, oye, ahí te encargo, te traes un tequila, tráete un brandy de esto, el otro, vamos a una reunión, estamos en una reunión social, en fin, en alguna convivencia a veces de trabajo, y te ofrece un vino, un brandy, una cuba, y entonces empezamos a consumirlos, sino es que ya habíamos empezado a consumir ya de tiempo atrás todavía. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué debemos de considerar a esta sustancia como algo permitido, como algo a lo que a lo mejor pues no nos da miedo, o ya da miedo cuando se empieza a abusar de esta misma? Esto es un tema muy interesante, justamente porque el alcohol es una sustancia que a veces no notamos o perdemos el hilo de que es una droga. A final de cuentas es una sustancia que va a alterar nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra percepción y nuestra conducta. Culturalmente, tiene muchos años que en la sociedad mexicana incluso hay tradiciones, no hay fiestas sin que haya alcohol, ¿no? Ya sea boda, 15 años, graduación, lo que sea, no nos parece que no es fiesta si no hay consumo de alcohol. Por eso es muy importante recalcar
que aunque el alcohol sea una droga legal, recordemos que sería el alcohol y el tabaco, las dos sustancias legales, sigue siendo una droga por lo que acabo de comentar. Nos va a alterar la manera en la que percibimos las cosas y la manera en la que nos conducimos. El alcohol lo que nos hace es una serie de situaciones en el cuerpo. Al principio parecería que nos pone muy contentos, nos pone muy alegres, nos empieza a desinhibir. Acto seguido nos empieza a quitar funciones. Empezamos a tener problemas en los espacios. Nosotros ya no caminamos de manera recta, empezamos a titubear, empezamos a hablar de manera diferente, empezamos a dejar de recordar algunas cosas. Esto nos va a ir provocando a lo largo del tiempo que esas cuestiones que pudieran ser de un momento, a lo largo de la vida nos van causando o nos van cobrando factura. Es decir, después vamos a tener, por ejemplo, lagunas de esos recuerdos que ya ni siquiera tomamos en cuenta porque no éramos conscientes de lo que pasaba en ese momento. Entonces, por eso es muy importante que todos veamos la magnitud del problema. El problema es muy fuerte porque además está extendido a lo largo del país. Culturalmente se permite, lo cual no quiere decir que esté bien. Ahora, si esto que nos estás comentando, efectivamente, que culturalmente se permite, legalmente se permite, y yo quiero seguir todavía haciendo referencia al tema mediático. Hay una película que hace Denzel Washington, ese actor norteamericano, donde es un piloto y alcoholizado pilotea. De hecho, sus compañeros de cabina se dan cuenta y él sale vivo también de este accidente que se estrella cuando hace su aterrizaje forzoso y mueren varias personas. Y cuando él va a ver a uno de sus compañeros de cabina, los pilotos, queda inválido, ya no se puede mover. Entonces, es una situación muy dura, sobre todo porque la responsabilidad recae, como decíamos, tanto en el primer caso que estuvo en los medios, que es el de esta persona que se accidentó con este vehículo en Paseo de la Reforma, como este, que es una recreación o una película. Esos son casos muy duros porque nos presentan estas situaciones. Ahora bien, en el caso de nuestros chicos, en la secundaria, ¿cómo podemos darnos cuenta que ha comenzado el consumo del alcohol? Ellos están entre los 11, 12 años, por ejemplo, 12 años a los 16 en el periodo que se encuentran en la secundaria. ¿Cómo sabemos que ellos ya consumen el alcohol cuando también, y permíteme que también haga otra observación, cuando nosotros de repente en casa empezamos a decir, pues sí que consuma alcohol, pero que yo lo vea, que tome lo que quiera, pero que lo tome aquí? Entonces, de repente son esos papás o demasiado permisivos o demasiado prohibitivos, los dos caras de la moneda, donde permiten o prohíben el consumo, permitimos o prohibimos el consumo del alcohol, y los chicos no saben realmente qué hacer y comienzan a probar con los diferentes efectos que esto pueda tener en cada uno de ellos, y eso nos lo puedes aclarar tú un poco. Aquí hay varios puntos bastante importantes. En primer lugar, lo que comentas del efecto mediático, esos son dos casos muy claros que nos pueden ayudar mucho como ejemplo de cuando solemos combinar cosas que no son combinables. La velocidad, el manejar, el alcohol y otras drogas juntas no deberían de existir. Si las drogas en sí ya es un problema, añadido al pilotear ya sea el avión o conducir el vehículo, nos va a dar casos catastróficos, ¿no? Como los que hemos visto. Esto ayuda mucho a que nosotros como población voltemos a ver el tema. Lamentablemente, hasta que vemos los accidentes tan graves, es cuando volteamos. Pero bueno, vamos a aprovechar esa situación justamente para empezar a hacer prevención con los niños, con los adolescentes, ¿no? En este caso de secundaria. Sobre todo porque empieza la duda de ellos. Empiezan a ver, ya toman conciencia, ya son jovencitos, jovencitas, que pues ya está próximo, sobre todo la fiesta de los 15 años para ella, sino es que en los varones pues son sus amigas o sus hermanas quienes están en esa fiesta, independientemente de las convivencias sociales que tú bien nos acabas de comentar, donde está permitido eso. Entonces la pregunta es, ¿puedo tomar? ¿Puedo probar? ¿Quiero tomar y quiero probar? Entonces, ¿cuál debiera de ser ahí, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen en los Centros de Integración Juvenil, esta institución que lleva poco más de 40 años trabajando en esto, cuál debiera de ser la actitud de los papás? ¿Permitir o prohibir? Para empezar, educar. Lo más importante en este caso como papás es que puedan educar a sus hijos. ¿A través de qué? Primero la información. Hay muchos papás que no conocen cuáles son los daños que genera el alcohol. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos, para empezar, ni prohibir ni permitir algo sobre lo que no sabemos.
Una vez que como papás tienes la información, entonces tienes que generar esa capacidad de análisis y de reflexión en los hijos, para que ellos, teniendo toda la información, puedan decidir, puedan decir en este caso no, porque para empezar son menores de edad. Su etapa de desarrollo todavía no llega a ser la máxima como para que ellos puedan tomar decisiones, nada más porque alguien vino y les ofreció, ya sea con sus amigos, con sus papás, al interior de cualquier grupo social o ellos por imitar alguna otra situación. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es eso, empezar a educar a los papás. ¿Cuáles son los daños que empezaría a generar el consumir alcohol? No sé si en mucho menor proporción, eso a lo mejor tú no lo puedes aclarar bien un poco, pero que un chico o una chica comience a consumir alcohol alrededor de los 12 o 13 años, no quiere decir que se vuelva un alcohólico, a lo mejor no lo es, pero puede que sea el camino, la puerta abierta, ustedes tienen la experiencia tratando ello, pero estos daños que nos hablas varían, supongo, porque a lo mejor empezó consumiendo cerveza, vino, ron, whisky, y además sabemos que cada uno de ellos tiene una diferente efecto. Si ya todos nos llevan a todas estas circunstancias que nos comentas de caminar, hablar o perder el manejo de nuestro movimiento motriz, también hay otros daños, ¿no? El bajar la presión, acelerar el ritmo cardíaco, combinados con otras estas bebidas que son energizantes y que también es mucho más complicado, y que piensan que con eso pueden cambiar, tomar un café nada más y pensar que con eso ya se solucionó sabiendo que el alcohol sigue en la sangre. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿cómo se van presentando en los chicos? De repente alguien te puede decir, pues yo soy muy corpulento, hago mucho ejercicio, soy un atleta, juego fútbol americano, a mí no me pasa eso, puedo aguantar más, en fin, ¿qué nos puedes decir de esta parte para que ellos lo puedan entender y también sus papás, por supuesto, Alba? De manera general, los adolescentes todavía no tienen físicamente y anatómicamente esa posibilidad de poner una droga en el cuerpo sin que causen efecto, porque esta droga va a causar un efecto, ya seas niño, seas adolescente o seas adulto. Obviamente como adolescentes no tienen todavía esta definición, esta totalidad en su desarrollo y les va a empezar a causar problemas desde antes. ¿Por qué? Porque como todavía no acaban de desarrollarse, van a empezar a limitar esas funciones completas. La parte donde nosotros cerebralmente tomamos las decisiones, tenemos un buen juicio, analizamos las cosas y tomamos responsabilidades, se termina de desarrollar alrededor de los 21 años. Es decir, un niño de 13, 14, 15, 16 años todavía no tiene esa posibilidad y si nosotros les permitimos o dejamos o no atendemos ese problema del consumo de alcohol, eso va a hacer que a lo mejor esa parte o no se acabe de desarrollar o tarde mucho más en desarrollarse, eso a nivel cerebral. Obviamente también en el resto del cuerpo, se pueden generar gastritis desde muy jóvenes, empiezan a tener ya posibilidades de, parecería un dolor insignificante en el estómago que puede terminar muy grave en el hospital, ¿no? Puede generar también cuestiones en pulmones, aunque pareciera que cómo va a afectar el alcohol, ¿no? En los pulmones también tiene que ver, ¿no? Si no recordemos el alcoholímetro, que lo que hace es medir el aire expirado que llegó a los pulmones a través de la sangre que había venido del estómago. Claro, la primera prueba es precisamente ahí del aliento. Que no es el aliento justamente, ¿no? Bueno, no sí, es el lo que nosotros a veces pueden pensar que tomando un dulce se ¿no? quita, exactamente. Se quita, pero sí, lo que no, está no midiendo es. No es el aliento, así ¿no? es. Sino cómo el alcohol ya recorrió nuestro cuerpo, ya está en sangre y pasa a los pulmones y de ahí es donde sale. Ahora, en estas situaciones que se están viviendo, ¿cuáles son, si nos puedes comentar, algunos de los casos vividos por ustedes, por supuesto con la debida reserva de nombres, pero que te haya tocado a ti o en el Centro de Integración Juvenil tratar de jovencitos que hayan empezado en esta edad precisamente? Las estadísticas nos hablan y hemos escuchado y platicado con ustedes y también con el CONADIC de que hoy los consumos, lo digo así en general para que tú nos aclares, han empezado en edades más bajas, ya inclusive en la primaria. Estábamos hablando entre los 10 y 11 años, entonces ha bajado muchísimo el rango de la edad de los consumos. Pero en el caso de quienes han empezado a esta edad, entre los 12, 13 años, cuando estábamos en la secundaria, y de repente ya los tratan ustedes, no sé si a tiempo, o a lo mejor ya con un grado mucho más avanzado, más grandes, ¿qué,
¿qué es lo que se han topado? ¿Con qué casos, a lo mejor uno o dos que nos puedas mencionar, verdaderamente significativos, preocupantes de la vida real? Pues de hecho hay muchos, ¿no? Uh-huh. Centros de Integración Juvenil atiende a muchos casos, lamentablemente no llegan a esta edad. Es muy difícil que los niños, que los adolescentes lleguen a esta edad. La población que llega a Centros de Integración Juvenil ya son jóvenes o adultos que empezaron justamente el consumo alrededor de los 12, 13, 15 años, ¿no? Pero es muy difícil porque a veces los papás no notan justamente estos cambios que empiezan a tener en la conducta, el reunirse más con sus amigos, el buscar las fiestas, el llegar con los ojos rojos, el cuando llegan a estar comiendo chicles, ¿no? Como esas pequeñas conductas los papás a veces no las ven, y como no las ven, no dimensionan la posibilidad de acudir a un tratamiento. A veces dicen, bueno, es que es parte de la edad, es la adolescencia, están experimentando, pero no se trata de eso. Se trata de atender la situación de manera real, ¿no? Hay casos, sí, donde llegan los pocos, ¿no? Llegan los papás, llegan muy asustados, pero generalmente es porque combinaron alcohol con otras drogas. Es difícil que lleguen solamente por alcohol, porque justamente estamos lidiando con la parte cultural que implica el que es, no pasa nada, el que está permitido, el que es legal, no quita entonces, el problema. Ahí lo importante que tú nos decías ahorita en el tema, que es educar. Entonces, al momento que yo detecto algo en casa, inmediatamente, foco rojo, alerta para empezar a platicar con el chico o con la chica de lo que está sucediendo, porque me está llegando de una reunión, de una fiesta, y entonces noto rasgos en los ojos, su aliento, su forma de hablar, su actuar, etcétera, de que hoy viene tomado. A lo mejor fue la única, fue la experimentación, pero es un foco rojo que alerta de una situación que se vaya a presentar. Se están poniendo en contacto con nosotros a través del chat, nos da muchísimo gusto, les mandamos un saludo a todas aquellas direcciones, todas aquellas secundarias que se encuentran conectadas con nosotros en el Valle de México y más allá también. Y escuchamos y desde ahorita agradecemos muchísimo, porque esto es el programa Papás Participando. Adelante, Memo, en cabina, si nos haces favor de decirnos cuáles son los comentarios y las preguntas que nos mandan nuestros público en este momento. Gracias. Claro que sí, Renato, ahí me escuchas. Leopoldo, perdón, sí, me escuchas, sí, sí, sí. Perdón. Oye, fíjate que, un buen amigo que le mandamos un saludo, por supuesto. Fíjate que, pues en primer lugar, agradecer a toda la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos en este tema tan interesante. Y aquí nos comparten algunos datos y algunas preguntas que se los ponga a ustedes precisamente para que allá lo puedan ampliar. Nos dice Jonathan, hay estudios que han encontrado que quienes inician el consumo del alcohol a los 14 años o antes tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar consumo problemático de alcohol y 10 veces más de utilizar otras sustancias. El consumo de alcohol a corto plazo afecta la memoria y el aprendizaje, también nos menciona, o sea que para, sobre todo para los chicos. Una pregunta que nos hace Joaquín, dice, ¿es mayor la probabilidad de desarrollar problemas de estado de ánimo como depresión o ansiedad? Y finalmente, aquí aparece como Jesse, nos dice, ¿el alcoholismo es hereditario? Bueno, yo me quedo aquí al pendiente y regreso contigo, Leopoldo, para que pues nos amplíen la respuesta para el amable público que nos sigue aquí en Papás Participando. Muchísimas gracias, Memo, y gracias a todos aquellos que se han estado poniendo en contacto y quienes también lo quieran hacer. Seguimos recibiendo, por supuesto, estos comentarios a través del chat que nos permiten interactuar con ustedes y, obviamente, pues pedir todo el conocimiento que nuestra invitada Alba, el día de hoy nos puede ayudar precisamente para orientarnos en ellos. ¿Con cuál empezamos? El Jonathan me parece que refuerza mucho lo que tú decías, algo que quieras comentar, algo más, hablando acerca de los estudios, a lo mejor nos quiere reforzar algo en esa parte. Okay. Es cierto lo que comenta Jonathan, sí hay una mucha más posibilidad de que esto ocurra, porque sobre todo, como dijimos, empezamos a consumir alguna droga que a la que se habilita, a la que se acostumbra nuestro cuerpo desde muy pequeños, y eso hace que la dependencia sea desde mucho, de edades muy cortas, 10, 11, 12, 13 años, y se incrementa a lo largo del tiempo. Hay una encuesta que se hizo en 2014 específicamente con población más o menos de las secundarias técnicas, que es desde quinto de primaria y bachillerato, donde explica que, por ejemplo, el alcohol, el 43% de los alumnos lo han probado alguna vez. De estos, en el último año, el 30%
lo ha seguido consumiendo, ¿no? 43 es un número alto, ¿no? Porque exactamente, casi estás llegando al 50%. Cuando llegamos a los 50% ya empezamos a preocuparnos un poco. Si fuera menos del 10 dirías, bueno, creo que es a lo mejor ubicable en alguna zona. Entonces ya 43% que lo ha probado. ¿Alguna vez? Alguna vez ya es. Y eso es, estamos hablando de completo, desde quinto año de primaria hasta bachillerato. Hasta el bachillerato. Obviamente, claro, a lo mejor si los entráramos en secundaria, ¿no? Sería a lo mejor más o menos un 30%. Porque estamos en una época complicada en donde queremos conocer todo, ¿no? Ahora, el siguiente dato que das, Alba, es muy importante también decir, de ese universo están quienes ya se han vuelto consuetudinarios, ¿no? O por lo menos se han empezado a consumir con cierta regularidad. Ajá, que en el último año lo han estado haciendo el 30%, y más o menos un 17% en el último mes, ¿no? Entonces, eso no son cifras muy altas, considerando obviamente que estamos hablando de menores de edad, ¿no? Y de esa implicación que va a producir justo lo que nos comentaban, ¿no? Esa dependencia desde muy temprana edad. Ahora, eso es en razón al comentario que nos hacía Jonathan, muchas gracias. Joaquín nos hablaba de la probabilidad de estos cambios de estados de ánimo. Las drogas en general lo hacen, entiendo que es así. Explícanos un poco el tema del alcohol, aunque de repente hemos visto esos vasos que tienen ahí marcados ahí etapas y cosas que nos pueden parecer graciosas, ¿no? Pero en realidad ya se convierten en cuestiones peligrosas. Sí lo vemos desde el punto de vista médico y psicológico, como ustedes lo llevan. Amplíanos esto un poco más, por favor. A nivel emocional, esta situación se vuelve un círculo vicioso. Empezamos a veces a consumir, a veces, por situaciones de vacío, es decir, nos sentimos muy ansiosos a veces por el examen, porque nos dejó la novia, porque tenemos problemas en casa, y esa ansiedad creemos que vamos a taparla consumiendo alcohol. Después, cuando se terminan los efectos del alcohol, nos sentimos mal porque tomamos, y esto se vuelve reiterativo, por eso es que sí hay esa propensión a que se presenten más frecuentemente episodios de ansiedad, ¿no? Episodios de nerviosismo, de angustia, de enojo, de rabia, ¿no? Sí se alteran bastantes funciones a nivel tanto mental como psíquica, como esa convivencia con los otros también se ve afectada. Disparar estos comportamientos son demasiado, ¿cómo lo diría en términos más llanos? Ustedes como psicólogos tienen términos más específicos, pero el disparar esto te puede llevar a una situación o de extrema agresividad, de depresión o euforia, ¿no? En términos generales, y eso puede ir causando que, ay, mira qué chistoso se ve así, o que te metas en un problema muy grave porque pues, alguien alcoholizado violento puede llegar a perder la vida, a lo mejor porque se enfrenta con otra persona, en fin, circunstancias distintas, pero disparar estos estas formas de conductas, de patrones, son secuenciales o pueden ir cambiando. De repente alguien puede ser muy eufórico, de repente está llorando o siempre va a llorar con el alcohol o siempre se va a estar riendo. ¿Cuál es la referencia que ustedes tienen? Hay diferentes tipos de manifestación. Aunque es la misma droga, no a todos nos va a causar exactamente el mismo comportamiento. Va a depender también de los rasgos de personalidad que tengamos, porque eso es lo que va a potencializar. No es lo mismo que alguien diga estoy tan contento que me voy a tomar una cerveza, a que diga estoy tan triste que me voy a tomar la cerveza, ¿no? Eso sí potencializa, pero en virtud de esa personalidad que tengamos y del momento en el que estemos consumiendo. No. Ahora, es igual. En el caso de los chicos de secundaria, independientemente de qué son los comportamientos que en general se pueden presentar, ¿qué sucede con ellos? Porque están atravesando el proceso de crecimiento, están en su pubertad. Las chicas están empezando a menstruar y en ambos, en chicas y varones, están todos estos cambios psicológicos y sexuales, pues les empiezan a cambiar, las hormonas están en un proceso de aceleración muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede ahí con el hecho de consumir el alcohol? ¿Se pueden dar también estos comportamientos o puede haber algún choque ahí quizás que pueda generar algún tipo de daño más adelante, de desequilibrio? Inclusive me comentaba en alguna ocasión alguna pedagoga que se han topado con algunos casos de chicos que han quedado también afectados por ello, ¿no? Sí, generalmente sí hay un desequilibrio en muchos sentidos, ¿no? En esta parte sexual también
nos colocamos en un riesgo. Como adolescentes, se pueden dar situaciones de sexualidad precoz, ¿no? De obviamente relaciones sexuales no protegidas, donde nos estaríamos enfrentando a otros temas como las enfermedades de transmisión sexual y al abuso, las violaciones, los embarazos. Son muchas las situaciones que puede desembocar un consumo irresponsable y en general para esta etapa de adolescencia un consumo, ¿no? Cualquier consumo, no podemos decir que sea poco, sea mucho, porque en la adolescencia nadie tendría por qué tomar nada, porque justo estamos atentando contra el desarrollo del propio adolescente. Biológicamente hablando, pero legalmente también, ¿no? Porque legalmente además también está prohibido la venta de alcohol a menores de edad. Si bien decimos que el alcohol es legal, estamos hablando de adultos, ¿no? Hay una normatividad que dice que a los menores de edad no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, ¿no? ¿Cuál es la razón? Obviamente, por lo que estamos platicando, ellos son personas que todavía no tienen la posibilidad de decidir ni de tener la total claridad de ver qué nos está causando de manera real esta sustancia, ¿no? A veces podemos decir, bueno, es que es parte de la convivencia con los amigos y como es legal y veo que mi papá a lo mejor también tiene en la cantina de su casa, entonces empiezan a consumir. No es desde ahí. Tampoco se trata de que, bueno, recurramos a los adultos para que la compren y los adolescentes la consuman. Claro, alguien que se las esté proporcionando con el simple hecho de ser mayor de edad, cualquiera de estos, el tabaco o el alcohol, específicamente estamos hablando del alcohol, suceda y bueno, pues eso ya complicó el asunto. O peor tantito que la persona que los distribuya, que los esté vendiendo legalmente hablando, una tienda, facilite esta circunstancia para ellos y entenderíamos que en los supermercados esto no sucede, en las tiendas grandes, pero a lo mejor en alguna tienda de por ahí, pues por hacer un negocio, pues les vendo el alcohol y no hay ningún problema. Entonces, eso complica muchísimo las circunstancias. Es por eso que todos nos tendríamos que hacer responsables, claro, no solamente los papás, sino la comunidad en general, los ciudadanos, en realmente hacer respetar esta parte de, ok, es legal para los adultos quienes van a tomar la decisión, pero para los menores de edad no hay venta ni de tabaco, ni de alcohol, ni de ninguna sustancia. Esto me recuerda inclusive, a lo mejor ustedes también lo saben por las cámaras de alcohol, en el que este caso la cervecera que lanzó la campaña está No Te Hagas Güey, precisamente va más dirigida al tema de los chicos, pues decir, oye, espérame tantito, ¿no? De que tú no puedes consumir y el que está consumiendo tampoco se puede colocar al frente del volante, ni todo ese tipo de cuestiones de prevención, ¿no? Entonces por ahí han caminado. Jesse, que también se puso en contacto con nosotros a través del chat, nos dice y le pregunta a Alba, ¿es hereditario el tema del alcoholismo? Yo he escuchado mucho alrededor, pero si tú nos aclaras un poco acerca de que si mi papá o mi mamá, entiendo que por ahí va la pregunta, ¿es alcohólico? ¿Seguramente yo seré alcohólico o alcohólica? Es la pregunta de los chicos. El alcoholismo hereditario no es determinante, pero sí es predisponente. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro papá, nuestra mamá fueron alcohólicos, nosotros tenemos esa posibilidad de que si nos enfrentamos al uso del alcohol, seamos dependientes mucho más fácil que a lo mejor otra persona. Y justo por eso tendríamos que tener el doble de cuidado de no caer en las garras del alcohol. Si ya sabemos que venimos de una familia que tiene esa propensión, ese antecedente de ser alcohólicos, nosotros no tendríamos por qué exponernos de más. No es determinante porque no quiere decir que como ellos son alcohólicos, yo tengo que ser como por tradición familiar. Claro. No se trata de eso, ¿no? Pero sí tenemos que tener mucho más cuidado porque sí hay ciertos elementos que nos predisponen, pero no determinan. Ahora, tú decías algo importante cuando empezamos la sesión, el programa. Hablabas del tema, yo te decía prohibir o permitir, decías educar. Y lo comparto porque en la Unión Nacional de Padres de Familia hablamos muchísimo del tema de educación, el papel que juegan los padres de familia o los tutores de quienes estén a cargo de los menores de edad. ¿Cómo educar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes dan también por la experiencia que tienen? Porque, bueno, podríamos hablar pedagógicamente, didácticamente, lo dirían los maestros en la escuela, de enseñar a lo mejor una serie de características. Yo recuerdo un experimento sobre el tema del tabaco que nos hacían en secundaria, de en un tubo de ensayo colocar el tabaco y luego tapar con algodón y prenderlo. De tal manera que después de que se consumía el tabaco ahí, a la hora de sacar el algodón, uno olía la nicotina y se da uno cuenta también del daño de cómo quedaba la sustancia, el alcohol, el algodón en este caso, y ir tratando de entender cuál sería el daño que generaría en los pulmones el tema del tabaco. Eso sería didácticamente en las escuelas. En la casa,
¿qué recomendarías tú? ¿Cómo podríamos hacer los padres de familia? Entonces, en este caso, ¿cuándo sí le podría yo decir, oye, tómate una copa, o a ver, prueba? Empezarían, muchos empezaban con rompope o con algún de estas bebidas digestivas o dulces, ¿no? O sea, ¿cuándo y cómo, si crees, o no sé ustedes cómo lo tienen contemplado, ir viendo este asunto de alcohol o simplemente olerlo? ¿Qué debemos hacer ahí, Alba? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo porque nosotros no estamos para cuestionar los tipos de crianza que a lo mejor tengan las familias, porque sabemos que es muy diverso, ¿no? Uh-huh. Pero sí es muy importante que, como te decía, la familia sepa de los riesgos y de los efectos que va a provocar el alcohol. Nosotros no tenemos por qué ofrecer a nuestros hijos el decirles, pues toma, más vale que tomes aquí a que tomes allá afuera. O aprende a beber, quieres aprender, entonces toma aquí en la casa. Porque no sabemos también cuál va a ser la reacción final del hijo. Puede decir, bueno, como mi papá me lo ofrece, si alguien allá afuera me lo ofrece, también lo voy a aceptar. Es un arma de doble filo. A veces con el afán de querer ayudar, damos más información de la necesaria. Por eso yo volvería al punto donde lo que necesitamos hacer es, como papás, sensibilizarnos sobre la situación, tener la información suficiente, acercarnos a nuestros hijos y entonces sí, crear ese vínculo, esa comunicación asertiva, clara, positiva, motivacional, donde nuestros hijos tengan esa confianza de decirnos cada una de las dudas que tengan, que puedan además desarrollar esa capacidad de decir no. Eso es algo que a los adolescentes les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si su mejor amigo les dice que vayan a algún lado, que consuman alguna cosa, que se pelee con el otro compañero, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está en esa parte de querer pertenecer a algún lugar. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a decir no, eso va a ayudar muchísimo, no solo en el tema del alcohol, sino en muchos otros temas, no solo de adicciones, sino también del vínculo o de cómo vamos a socializar con los otros. Eso es por un lado. Por otra parte, si nosotros desarrollamos también con nuestros hijos el que puedan reconocer sus emociones, reconocer lo que sienten, por qué lo sienten, poderlo externar, eso también va a ayudar a que no se refugien en sustancias como el alcohol. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser honestos, a tener la confianza para decirnos cada una de las cosas que les suceden a su alrededor, hay papás que ni siquiera les preguntan a sus hijos cómo les fue, mucho menos van a saber quiénes son sus amigos, sus mejores amigos, o qué les ofreció en el día de hoy en la escuela o en la calle, ¿no? Entonces, hay que atacar el problema desde muchos ángulos para que esto nos ayude a tener la información completa y a darles alternativas reales a los hijos. No se trata de, mira, te lo doy, pruébalo. Eso va a depender de cómo va a ser la situación directamente al interior del hogar. Y si ese pruébalo significa, lo pruebas aquí, pero ¿qué te pareció? No nada más es darle el alcohol al niño que tiene 11 años o al niño que tiene 17 o al joven que tiene 25. La acción es la misma, la reacción no va a ser la misma. Como dijimos, los adolescentes todavía no tienen la capacidad de decidir. Por eso como papás, como tutores, como adultos, tenemos que ofrecerles esas herramientas para crear esa reflexión en ellos. Sobre todo que esto es algo muy importante que tú señalas, Alba, y como psicóloga que no entiendo, estás cercana en los temas educativos, porque tu formación también ayuda en esa parte profesionalmente, que es la formación de la voluntad. La formación de la voluntad es muy importante para que quien es adicto, entiendo ustedes trabajan mucho por ese tema, primero, estar convencido de que tiene que dejarlo, que ese es el primer punto. Lo demás, el uso de tratamientos y de químicos y de alguna terapia, pues es secundario, pero la parte fuerte es que yo quiera, que yo decida. Y ahí es donde nosotros tenemos como papás, como maestros, ir formando a nuestros hijos en ese proceso de la voluntad. Un caso que nos sucedió una ocasión, estábamos mi esposa y yo platicando y escuchábamos a una mamá que nos decía, no, bueno, si mi hijo toma, yo prefiero que él me hable de la fiesta en la que está. Estoy, mamá, estoy tomado, ven por mí. Y dice, yo estoy muy tranquila, estoy muy contenta de que mi hijo me hable. Y entonces nosotros nos quedamos pensando, digo, oye, pues si su hijo ya está tomado por allá y ya nomás va a recogerlo, pues entonces en cuántas otras ocasiones, en cuántos otros eventos es, pues ya vengan por mí porque ya estoy aquí así. Eso no da tranquilidad. Ella diría, me da la tranquilidad de que no va a tener un accidente, de que no va a generar un accidente a él o a terceros, como sucedió el que comentábamos hace unos instantes, pero ya tienen un problema grave.
tiene un problema grave de ya estar alcoholizado y todo porque la mamá le permitió. Otro caso que también tengo, porque bueno, los comento porque teniendo hijos grandes y chicos nos ha sucedido, una ocasión en una fiesta de 15 años de una compañera de una de mis hijas, dice el papá, oye, no voy a ofrecer alcohol. Está bien, íbamos como unos cuantos papás porque era realmente la fiesta era para los chicos, fuera en un salón, en un edificio, es que ahora hay el edificio y trae todos los servicios abajo también. No voy a ofrecer alcohol, está bien, digo, ni nosotros nos angustia que haya o no alcohol, ¿no? De repente llega un muchacho y ese entró como Pedro por su casa, lleva y coloca su botella de tequila en la mesa y aquí traje yo ya para convivir. Nos quedamos así todo, y el descorche aquí, ¿cómo está el asunto? ¿Cuándo te pidió permiso? Decir, oiga, ¿puedo poner una botella para compartir aquí? Acababan de entrar en la preparatoria, es decir, venían saliendo de la secundaria y se van a entrar en la preparatoria, pero de todos modos son menores de edad. Y entonces vemos una serie de actitudes y de circunstancias donde inclusive uno de los chicos le decía a otra persona que le traje unas cervezas porque su mamá le había dado permiso que él se puede consumir hasta un paquete de cervezas, un six de cervezas. Entonces, esto, por eso yo te preguntaba un poco y hacer la reflexión, porque es en qué momento prohíbo o permito, y coincidimos en ese punto, educo, porque esa es finalmente mi labor. El alcohol está ahí y va a ser prácticamente muy, no digo imposible, pero sí difícil, a lo mejor poca gente es la que no lo consume, pero que lo consuma con el cuidado y el respeto que eso significa, ¿no? De hecho, justamente con ese comentario, a veces nosotros pensamos que la persona que sabe beber es aquella que aguanta más, la que consume más. Y estamos totalmente equivocados si ese es nuestro pensar. ¿Por qué? Porque alguien que sabe tomar es alguien que sabe cuáles son los daños que le van a causar a su cuerpo cuando tiene una edad suficiente como para decidir. Y cuando además sabe que, por ejemplo, un adulto, o sea, ya no estamos hablando de los adolescentes, un adulto asimila una copa por hora. Una copa por hora es lo que su hígado puede tolerar como para avanzar, ¿no? Más, aunque uno sea adulto, ya nos está creando un problema a nivel anatómico y físico. Y esto, hablando de adultos, son máximo 3 copas por ocasión. O sea, esos nos serían 3 copas a lo largo de 3 horas, ¿no? Aquí nosotros tenemos jovencitos que tienen un consumo explosivo, es decir, el fin de semana se toman el six, y eso por decirlo menos, pero en 2 horas, o en menos, en una hora. El proceso para poder ir asimilando el alcohol es se complica más, ¿no? O sea, exactamente. Ellos no lo van a poder asimilar en una hora, sino que van a tener demasiado alcohol en la sangre. Y eso sí fue el viernes, porque el sábado quién sabe cómo les vaya también, ¿no? Exactamente. Ese es el problema, por ejemplo, con la población mexicana y con los adolescentes y los adultos jóvenes. Ahora, un dato que es importante, si la asimilación del alcohol es de una hora y alguien consumió en adultos 3-4 copas, alguna bebida, etcétera, entiendo que todavía al día siguiente el alcohol permanece en la sangre y a lo mejor ya uno ya despertó y ya pasó la euforia del alcohol, pero sigue habiendo alcohol en la sangre. Entonces viene un accidente y de repente la gente dice, venía alcoholizado, ay, pues venía borracho, no, yo ya no estaba yo mal, ¿no? Pero está ahí estaba ahí el comentario, ¿no? Justamente, por eso al día siguiente, cuando son las llamadas crudas, transpiramos todavía alcohol, ¿no? Sí. Todavía llega alguien de la fiesta y dice, claro, tomaste, aunque todavía ni siquiera nos salude, ya el olor a alcohol está presente, porque justo fue demasiado alcohol para ese cuerpo. Y que aún lo sigue teniendo en el cuerpo. Exactamente. Y entonces no se ha eliminado. Me gustaría también hablar un poco, aunque también nos da mucho gusto que nuevamente se pone en contacto a través del chat, de los efectos ya en la salud de cada quien, los principales. Sabemos que el tabaco, el principal problema, nos lleva en garganta y en vías respiratorias y por supuesto en el enfisema, pero en el alcohol. Yo quisiera escuchar un poco también del chat y retomar ese tema, Alba, si me lo permites. Memo, nos vamos contigo nuevamente ahí en cabina para escuchar preguntas, comentarios y todo, y que agradecemos también a todos ustedes que lo están haciendo, porque este programa lo hacemos para ustedes, papás participando. Los invitamos a que nos acompañen aquí también, como en otras ocasiones han estado con nosotros en el foro, y así como lo hacen también comunicándose a través del vía chat. Memo, por favor.
Es correcto, Polo, como bien lo mencionas, pues la participación activa de la gente a través del chat pues siempre enriquece el programa. Claro. Y fíjate que algunos de los planteamientos que nos hacen pues ya se han ido respondiendo en el transcurso de esta charla, pero quiero rescatar dos, de los cuales evidentemente pues no voy a decir sus nombres, pero nos comenta, mi tío dice que no es alcohólico, que es bebedor social. ¿Cuándo es cuando ya se puede considerar una enfermedad, no? Uh-huh. Otro nos dice, a mis compañeros, incluso a algunos adultos les han ayudado a comprar bebidas. Y nos dice, bueno, ¿cuáles serían las propuestas concretas de la especialista para contrarrestar los efectos del alcoholismo? Yo regreso contigo, Polo, y estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, Memo. Bueno, mi tío dice, yo no soy alcohólico, soy bebedor social. ¿Cuál diferencia hay en eso? ¿Qué hay? En lo que comentamos hace un momento, el bebedor social, alguien que sabe beber, ¿no? Es quien sabe que su hígado puede asimilar una copa por hora, máximo tres por ocasión. Uh-huh. Si nosotros estamos pasando esa cantidad, quiere decir que ya no estamos controlando el alcohol nos está controlando a nosotros, ¿no? Claro. Ya sea tu tío, tu primo, tu papá, tú mismo. Uh-huh, no. El primo de un amigo, ¿no? Siguen siendo ya un problema cuando estamos pasando esa cantidad, ¿no? Uh-huh. Eso, recordemos, es en adultos. En menores no estaría permitido el consumo por todas las afectaciones que nos genera. Eso sería el consumo permitido, que el cuerpo puede asimilar más o menos bien sin generar un problema tan grave, digamos. ¿No? Correcto. Ya que estamos en ese, antes de entrar al segundo que nos estaban, el otro comentario rápidamente, ¿cuáles serían los principales daños que podríamos encontrar? Creo que el principal, lo mencionabas, el caso hepático, ¿no? La cirrosis hepática. La cirrosis hepática. Es una de ellas, si quieres, a lo mejor puedes hablar un poco de ella, pero dos o tres casos, padecimientos que se puedan generar derivados del consumo temprano del alcohol y además de manera ya consuetudinaria. También nos afecta a nivel cardíaco, ¿no? Uh-huh. El que nosotros pongamos esta droga, este alcohol en nuestro cuerpo va a acelerar nuestro corazón, que va a tener alternancias con un corazón demasiado tranquilo. Entonces, estas fluctuaciones, estos cambios van a provocar a lo largo un daño a nivel cardíaco. Cardíaco. Podemos tener cardiopatías más adelante. Combinado con estas bebidas energizantes es mortal, ¿no? Me decía un médico que nos puede llevar a un infarto y de un jovencito. Sí. Porque justamente lo que hacen, como nos energetizan, uh-huh, lo que provoca es una alta presión de un momento a otro, uh-huh, ¿no? Y eso, si lo combinamos con alcohol, entonces son esas variaciones las que nos pueden generar justamente paros, un infarto en personas muy jóvenes, ¿no? Claro. Sobre todo cuando además empiezan a ser de manera muy frecuente, porque las asociamos, pensamos que esta bebida energizante es igual que el alcohol, uh-huh, ¿no? A veces podemos ir a una fiesta y no tomamos alcohol, aparentemente otro tipo de alcoholes, y usamos estas bebidas, pero las consecuencias son mucho más rápidas, uh-huh, ¿no? Por la cantidad de cafeínas y de otras sustancias que contiene, que uh-huh, provocan esa aceleración que uh-huh puede llevar a un infarto. Entonces, uh-huh, hígado, corazón, ¿qué otro daño? A nivel páncreas también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es quien asimila la situación de, bueno, tiene mucho que ver con el hígado también, sí, la asimila la tanto la glucosa, la insulina, y esto nos puede provocar también estos, recordemos que los niños, por ejemplo, a esta edad, consumen alcohol con dulce, las aguas locas, por ejemplo, uh-huh, ¿no? O con jugos, uh-huh, pero son una especie de bomba en el momento en el que además combinamos las grandes cantidades de alcohol con las cuestiones dulces, ¿no? Entonces acelera demasiado el dulce, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que nos empieza a dañar también en la parte, en el páncreas, ¿no? Uh-huh. Por esta asimilación que hace en el cuerpo. Problemas gástricos en general también. Ajá, nos provoca úlceras gástricas, uh-huh, ¿no? Nos puede generar hemorragias desde muy jóvenes, ¿no? Y eso es un asunto de muchísimos niños ahorita, adolescentes, tienen gastritis, que podríamos pensar por qué, si antes era una enfermedad, un daño de personas de arriba de 40, 50, 60 años, ahorita podemos encontrar alumnos, uh-huh, que tienen gastritis, ¿no? Entonces, eso obviamente además con la comida chatarra y demás cosas, combinan, pero el alcohol todo eso, sí, potencializa las cosas, ¿no? Decías que también inclusive pulmones, ¿llegaría el caso a pulmones o es, sí, menos? Es menos frecuente, sí, pero también pasa, porque como decíamos, el alcohol se asimila en estómago, en intestino, pasa la sangre y llega a los pulmones, uh-huh, y eso va obviamente a también empezar a dañar estructura pulmonar.
entonces serían los primeros. Hay algún, todos entiendo son manifestaciones internas principalmente. ¿Hay alguna manifestación externa, como es el caso de otro tipo de drogas, que no es el caso que lo hablemos, pero entiendo que la piel se llega a resecar, manchas, etcétera, etcétera? El alcohol hincha, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros estamos bajo el efecto de mucho alcohol, uh-huh, en las manos, en los pies, en el cuerpo en general, se presenta hinchazón. Porque justamente el alcohol lo que hace además es, aparte de esta situación de expandir el cuerpo por el alcohol que tenemos en todo, uh-huh, también nos deshidrata, ¿no? Uh-huh. Es una situación que a veces no tomamos en cuenta cuando dicen, bueno, es que después del alcohol no se me antoja agua, me la curo con otra cerveza, uh-huh, ¿no? Que es muy típico. Uh-huh. Es lo peor que estamos haciendo, porque es como si tuviéramos una herida abierta y le ponemos alcohol, ¿no? Uh-huh. Si nosotros ya tenemos a nivel gástrico, por ejemplo, esta parte dañada y le ponemos más alcohol, nos sigue dañando. Lo que necesitamos, al contrario de eso, pues es agua. Nuestro cuerpo está deshidratado, necesitamos mucha agua, ¿no? Claro. Otra parte, se nos hacen como chapitas, uh-huh, ¿no? Hay una enfermedad que está dermatológicamente asociada, que es la rosácea, ¿no? Lo detectamos ya en personas adultas, sobre todo que se ponen rojos o la nariz también la tienen roja, ¿no? Y ya de manera permanente, no es de que se ruborizan por alguna situación, ¿no? Eso también a nivel externo se puede notar. Sí, me decían que la nariz así muy roja ya es de un borracho, ¿no? O sea, ajá, digo, no es determinante, pero ¿no? O sea, sí es frecuente. No tiene gripa ni está haciendo frío, sino que ya, ajá, en algunos casos pudiera ser. Uh-huh. Y contrario a lo que se piensa también, el tema del alcohol inhibe el tema sexual, ¿no? O sea, me refiero… Puede generar impotencia sexual. Impotencia, más que inhibir. O sea, de momento es euforia y todo esto, ¿no? Que vemos en las en las imágenes de películas y de programas de que una copa y empieza ahí todo este tema del juego sexual. Pero en realidad el alcohol puede generar impotencia, ¿no? Sí, el acto continuado del consumo de alcohol, uh-huh, genera impotencia sexual, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, digo, a lo mejor… Pues digo, la población de ahorita está muy chiquita, ¿no? Uh-huh. Pero que también vean esa situación a futuro, ¿no? Claro, como jóvenes a lo mejor no sucede mucho, pero de manera constitucional ahí se puede presentar. Y depende, porque de todos modos, aunque sean muy jóvenes y ya están demasiado alcoholizados, no podrían realizar un acto sexual de todos modos. Y luego también el asunto del tipo de alcohol, bueno, el tipo de bebida a que se refiere, porque son tienen alcohol, pero por ejemplo, lo que es derivados de los granos o de la cebada, etcétera, también llega a haber alguna otra consecución, sí, entiendo, ¿no? De hecho, la bebida preferida para los adolescentes y jóvenes sigue siendo la cerveza. Uh-huh. Más de la mitad de la población consume cerveza. Alcohol, uh-huh, es cerveza, ¿no? Uh-huh. Un poco menos, es como el 53% en hombres y como el 42% en mujeres, pero en promedio será la mitad de la población prefiere todavía la cerveza. Y sobre cerveza. Todo la cuestión que se combina con temas dulces, por ejemplo, los brandies, los rones, que se combinan con estos refrescos azucarados, uh-huh, el propio tequila también, hay combinaciones o solo, y todo este tipo de cosas también llegan a generar algunas afectaciones, entiendo, de hecho, médicamente. También hay que no guiarnos solamente por aparentemente el grado de alcohol que tiene una bebida, uh-huh, es decir, podríamos pensar que una cerveza de 6 grados, de 4.5 grados, es menos dañina que un tequila de 40 grados, uh-huh, pudiéramos pensarlo, pero no es así, ¿por qué? Porque para eso hay bebidas o tamaños estándar dependiendo la bebida, es decir, es equivalente un caballito de tequila a una copa de vino, a una botella de chiquita de cerveza de 300 mililitros, uh-huh, ¿no? Eso es el equivalente, es decir, el mismo daño me va a causar este recipiente con la cerveza que el recipiente chiquito con el caballito, o sea, es exactamente lo mismo, la medida cambia justamente dependiendo del grado, pero todos nos van a hacer daño. Ahora, vale la pena, aunque a lo mejor muchos lo saben, pero recordar también que la medida es precisamente los grados Gay-Lussac que aparecen ahí en las bebidas. Uno cuando está comprando una bebida, uno ve la cantidad de grados Gay-Lussac, es decir, qué tan fuerte puede ser esa bebida. Claro que a la hora de combinarla, dependiendo del tipo de bebida, pues ya genera esto que nos estás comentando. Entonces también tener cuidado, porque tenemos destilados y fermentados también, entonces ahí cambia. Entonces no piense que también el pulque, como decían, le falta un grado para hacer carne, sí. Entonces es un fermentado, entonces también resulta peligroso, porque bueno, también los jóvenes en zonas rurales, o es la cerveza o es el pulque, otra bebida precisamente para ello, ¿no? El último comentario
minutero que tenemos, si todavía tenemos este tiempo, hacía referencia un poco, si no me equivoco, Memo, es a la ayuda, sí es correcto, en el último comentario ahorita que nos hacías favor ahorita de hacer referencia. Ah, la complicidad de los adultos. Bueno, ya habíamos comentado también un poco de ello, en acercar la bebida, ya sea comprarla o tenerla a disposición en la casa, ¿no? Sí, es un tema que, como ya comentábamos, no tenemos que ser nosotros ese mal ejemplo. Uh-huh. Recordemos que como adultos siempre vamos a resultar el ejemplo de alguien que es más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ejemplo queremos ser, no? Ese ejemplo de, claro, recuerdo al tío borracho que me daba alcohol cuando tenía 12 años, o quiero ser el tío alegre y deportista que me enseñó a practicar tal disciplina. Que me enseñó virtudes, que me enseñó valores, y cómo puedo yo exigir a mi hijo o a mi hija, si fuera el caso, que no beba o que no consuma si yo soy el primer consumidor de esa bebida, y además de consumirlo, si no lo sé consumir con la moderación correspondiente, de estar ya también imbuido en problema de alcoholismo. Bien, pues Alba Rodríguez Tapia, subjefa de promoción de institucional de los Centros de Integración Juvenil, queremos agradecer muchísimo la asistencia y participación con nosotros. Ha sido verdaderamente ilustrativo. Yo creo que se quedan muchos temas ahí que podríamos seguir abundando en adicciones de más cosas, porque bueno, ustedes son los especialistas en ese tema del alcohol, más cosas que haya que tratar o decir en lo particular. Pero antes de despedirnos finalmente, porque el tiempo se nos está agotando, ¿cuáles son las principales recomendaciones, las 3 o 4 recomendaciones que harías como especialista a los maestros y a los padres de familia, inclusive a los chicos, que también a los jóvenes les afecta, y cómo poderse poner en contacto con ustedes, en dónde y cuánto cuesta también todo esto? Si nos das un breve referente de los Centros de Integración Juvenil, por favor, Alba. Claro. Bueno, para cerrar el programa, les agradezco mucho la invitación, y es muy importante que tengamos puntos muy específicos. Como adolescente, hay que informarnos. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es no ser manipulados por las personas que están a nuestro alrededor y que nos acerquen a sustancias que dañan a nuestro cuerpo, ya sean legales o ilegales. En este caso hablamos del alcohol, pero sabemos que hay otras sustancias. Como papás, fomentemos la comunicación. Eso es la clave principal para detectar cualquier cambio en nuestros hijos. Si nosotros no conocemos a nuestros hijos, no vamos a saber cuando estén consumiendo algo, y tampoco vamos a saber cómo ayudarlos. Como docentes, tenemos que seguir con no solamente el programa estipulado en cuanto a conocimiento, sino también ayudar en esa educación, en valores y en reforzamiento de lo que se está viendo en materia de prevención de adicciones, y dar la posibilidad de que si detectan un caso sobre alcohol u otras sustancias, lo puedan derivar a instituciones que les puedan apoyar en este sentido. Un claro ejemplo es Centros de Integración Juvenil, institución que, como decimos, ya tiene más de 40 años, somos parte del sector salud. Nuestra página es cij.gob.mx, también contamos con página en Facebook, que es cij.oficial, donde se les puede dar también información, o desde orientación, sensibilización, pláticas, talleres o asuntos ya directamente para el tratamiento de casos que encuentren. Tanto, dijimos, desde menores de edad, desde preescolares hasta adultos mayores. Cualquier población a la que se le pueda brindar el servicio se le va a hacer con gusto. Estamos en todo el país, contamos con, en la página que les comentaba, cij.gob.mx, aparecen la totalidad de las unidades, así como los números de contacto y las direcciones para que puedan acercarse. Lo importante es que no solamente sea hablar el día de hoy del tema, sino que pongamos manos a la obra. Que debemos de crear una cultura precisamente de la prevención de las adicciones. Rápidamente, ¿algún costo tiene esto? ¿Cuánto cuesta? Porque la gente a lo mejor está preocupada en el sentido de decir, ¿y cuánto sale un tratamiento, una asesoría de los Centros de Integración Juvenil? Realmente el costo es simbólico. Trabajamos no con costos reales de los tratamientos, sino de cuotas de recuperación. Es decir, se aplica un estudio socioeconómico y va a depender de eso la cuota que se les va a asignar. Realmente es simbólica, pueden tener un costo de 50 pesos, 70 pesos, obviamente
obviamente va a depender de lo que resulte en el estudio socioeconómico, pero son cuotas simbólicas. Bueno, pues psicóloga Alba Rodríguez Tapia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por participar aquí, como lo refiere en nuestro programa, que es Papás Participando, la experiencia, el comentario y todo lo que nos has dado el día de hoy. Nos ayuda muchísimo precisamente en este proceso educativo de los chicos que se encuentran en la etapa de la adolescencia, en la secundaria y particularmente a través de las secundarias técnicas, que es donde la Dirección de Secundarias Técnicas tiene la preocupación de lograr que los chicos y sus familias estén bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes por ser Papás Participando, por estar y acompañarnos aquí en los foros de este canal, o bien por estar en contacto a través de los chats. Muchísimas gracias. Esto es Papás Participando. Soy Leopoldo Brito. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.